Buenos días a todos, bienvenidos al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Espero que puedan disfrutar por sobre todo de esta experiencia y que de alguna manera pueda permanecer en el recuerdo de ustedes como un conocimiento, pero también como lo que intento revitalizar durante todo este tiempo, que esto sea un juego, ¿no? Un juego creativo. Esta Fiscalía sostendrá y probará que el imputado Juan González el día 29 de septiembre del año 2013 a las 16 horas se encontraba entre la intersección de Avenida Cruz y Mariano Acosta con un revólver calibre 22, marca 2 Leones, con condiciones inmediatas de uso. Por lo tanto, se procederá a demostrar su culpabilidad conforme a las pruebas a demostrar. Nosotros vamos a probar la inocencia de Juan. ¿Está de acuerdo con que sería esta? Es esa. Bien. Buenas preguntas. ¿Defensa? ¿Estaban en condiciones para disparar? ¿Para ser disparada? Estaba en condiciones para disparar. ¿Tenía las balas completas? Estaba cargado. Yo formo parte de la comisaría número 36. Estábamos patrullando con el cabo primero Barrientos. Y mientras íbamos por la intersección Avenida Cruz y Mariano Acosta, vemos a dos individuos. El individuo masculino se veía medio sospechoso, en pleno verano andaba con una campera. Y el cabo primero Barrientos le dio un objeto en el lado derecho de la cintura. ¿Conocía a Juan? Sí, porque lo había detenido varias veces ya. ¿Usted qué hacía en el momento que lo detiene el sargento? Y nada, estábamos patrullando con el sargento. ¿Quién lo detuvo, usted o el sargento? Yo. ¿Y usted lo palpó también? Sí. ¿Qué fue lo que vio? Cuando el oficial me llama, me para, me muestra un arma que estaba dentro del patrullero y me dijo que se los trajeron al chico este Juan. ¿Y usted estaba interesada en ser testigo? No. ¿Por qué? Porque me roba tiempo. ¿Usted estuvo en el momento de la requisa? No. ¿No puede afirmar que el arma la tenía Juan? Claro. No puede decir que la tenía. O sea, a mí ya me mostraron el arma, ya cuando estaba en el patrullero. ¿Usted lo vio a Juan adentro del patrullero ya? Claro. ¿Entonces tampoco vio cómo lo detuvieron? No. O sea, a mí ya me pararon cuando Juan estaba en el patrullero y me mostraron el arma. ¿Cómo conoció a Juan? Somos vecinos, lo conozco de chiquito, siempre le saluda al papá y desde cuando murió lo ayuda con los estudios. ¿Me podría decir fecha y hora de momento de los hechos? 4 de ¿Me podría septiembre. Decir la fecha, la hora? Septiembre a la tarde, más o menos. ¿Día? 4. Y estábamos caminando para la casa de esa y me detuvieron a mí. Me pusieron contra la pared, me palparon. ¿Le pidieron documentos? No. ¿Le explicaron por qué lo pararon? Tampoco. ¿En el momento que lo pararon y lo revisaron, había testigos? No, no. Ha quedado demostrado que el imputado Juan González portaba con un revólver, por lo cual no poseía ningún tipo de permiso o autorización, teniendo en cuenta el artículo 189 bis, que reprime la portación de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en virtud de los hechos. Solicitamos la condena de 3 años de prisión. El artículo 1 de la ley 23.950, la cual reforma el Código de Procesamiento Policial de las Fuerzas de Seguridad, se establece que para la detención de una persona la policía debe contar con la orden de un juez o se debe tratar de una persona a la cual se presuma que haya cometido o pudiera cometer algún delito y no acredite eficientemente su identidad. A la falta evidente de pruebas, pedimos la absolución de Juan. Decidimos declarar inocente de los cargos presentes por la Fiscalía al imputado. ¡Vamos! Los felicito a los de
defensores han hecho muy bien su trabajo y al señor juez seguí derecho, me parece que vas bien. Bueno, chicos, que esto les sirva como experiencia y que a su vez los motive y los guíe en la elección de la carrera. Bueno.